Es la voluntad de Jesucristo, nos reunamos los hermanos a comer juntos el pan. En su amor y fe todos unidos, recibamos la palabra que nos da la libertad. La palabra viva del Señor, nueva luz y fuerza nos dará. Para proclamar a todo el mundo, Jesucristo nos salvó. Llegó el reino de la paz. Es la voluntad de Jesucristo, nos reunamos los hermanos a comer juntos el pan. En su amor y fe todos unidos, recibamos la palabra que nos da la libertad. Somos la familia de Jesús, congregada en torno del altar, para celebrar juntos la fiesta del amor que en una cruz liberó a la humanidad. Es la voluntad de Jesucristo, nos reunamos los hermanos a comer juntos el pan. En su amor y fe todos unidos, recibamos la palabra que nos da la libertad. La palabra viva del Señor, nueva luz y fuerza nos dará. Para proclamar a todo el mundo, Jesucristo nos salvó. Llegó el reino de la paz. Es la voluntad de Jesucristo, nos reunamos los hermanos a comer juntos el pan. En su amor y fe todos unidos, recibamos la palabra que nos da la libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedir perdón a Dios por todas nuestras faltas. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. En esta Santa Misa, más allá de las intenciones que tenemos como hijos e hijas de Dios, vamos a rezar por dos motivos. Uno es, seguimos rezando por nuestra patria. El otro es, vamos a rezar por todos los jóvenes y también las personas mayores que van a acompañar la peregrinación de mañana y también del domingo. Señor Dios nuestro, que llenaste con los dones del Espíritu Santo la bienaventurada Virgen María cuando oraba con los apóstoles, concédenos por su intercesión perseverar en la oración común, llenos del mismo Espíritu y llevar a nuestros hermanos el Evangelio de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento para escuchar atentamente la palabra. La Virgen María, siempre a la escucha, vive en plena sintonía con la voluntad divina. Con esa misma actitud, escuchemos también nosotros al Señor que nos habla hoy a través de las lecturas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar Israel?
Él le respondió: No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta en los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando el cielo? Este Jesús, que se le ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre la santa montaña. El Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Se dirá de Sión uno por uno. Todos han nacido allí. El Altísimo en persona la ha fundado. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! De pie, recibimos el anuncio de la buena noticia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él le respondió: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, estamos esperando una gran fiesta que es
la peregrinación juvenil que todos los años nuestra Madre la Virgen María, en su evocación Nuestra Señora de Itatí, reúne a miles y miles de jóvenes y de personas adultas también para celebrar el Día de los Jóvenes. El lema que eligieron el año pasado y que estamos meditando este año es: junto a María nos volvemos a encontrar como Iglesia Sinodal. No hay lugar más seguro para encontrarnos como hijos, como hija de Dios, para meditar algo tan importante como es el sínodo de nuestra Iglesia. Se puede decir, en la última parte de la primera lectura, dice: todos ellos íntimamente unidos, se dedicaba a la oración en compañía con algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Esta palabra de Dios podemos aplicar tranquilamente o pensar tranquilamente que fue el primer sínodo de nuestra Iglesia. Muchos de nosotros pueden decir: ay, pero el Papa Francisco, que se le ocurre ahora justamente hacer un sínodo, porque el sínodo que estamos celebrando en la Iglesia seguro que va a mover algo en nuestra Iglesia, seguro que va a modificar algo, seguro que va a purificar algo. Y a veces muchos de nosotros estamos acostumbrados de ciertas cosas, tal vez algunas normas, reglas, entonces preferimos, hasta inclusive como el pueblo de Israel, volver atrás en vez de seguir caminando. Y el sínodo en la Iglesia es común, es una cosa que ya muchas veces ya se hizo el sínodo. Y todos los sínodos que se hizo, que se celebró en la Iglesia, porque justamente decía el Papa Francisco no hace mucho, el sínodo no se hace con una nueva estrategia más acorde de este tiempo, ni con los teólogos, ni tampoco con encerrando en la doctrina, sino que el sínodo se hace justamente con la oración. El sínodo es un momento para rezar por nuestra Iglesia, para que nuestra Iglesia pueda encontrar el camino más exacto para acompañar a este pueblo de Dios, para caminar juntos. Por eso dice, como Iglesia Sinodal. El primer sínodo, podemos decir tranquilamente, fue lo que escuchábamos en la primera lectura, cuando dice: cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Es el sínodo. Era Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Felipe, citaron un montón, y después también algunas mujeres, que también es importante para nuestra Iglesia. La Iglesia vive gracias a la fe de muchas mujeres. Es sencillo mirar en una Santa Misa, siempre hay muchas más mujeres que varones. La gran mayoría de las catequistas, coordinadoras, lo que llevan adelante la pastoral en nuestras capillas y parroquias son mujeres. Después, acá en el primer sino, ya decía, y en compañía de algunas mujeres. Después parece que en un momento dado la Iglesia resalta más, en un momento dado, la presencia de los varones dentro de la Iglesia. Ojalá que este sínodo, porque el sínodo también es volver a mirar a Jesucristo, volver a la fidelidad a Jesucristo, a la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué pedimos en este sínodo? Que las mujeres también sigan agarrando más espacios dentro de nuestra iglesia. Ese va a ser una cosa muy importante para nuestra iglesia. Y pedimos a Jesús, queremos ser fiel a vos, que sos el dueño de la iglesia. Como antes estaban en compañías de algunas mujeres, que nuestra iglesia siga siendo y que las mujeres cada día más tengan más protagonista de lo que ya tenemos, lo que ya tienen en nuestra iglesia. Dice, en compañía de la madre de Jesús y de sus hermanos. Por eso estos jóvenes que van a peregrinar mañana y pasado, es justamente, eligieron este lema diciendo, junto a María nos volvemos a encontrar como iglesia en sinodal. María, nuestra madre, todos sabemos, tenemos esta experiencia. Cuando estamos en la presencia de mamá, estamos siempre seguros. Por eso los jóvenes mañana y pasado quieren estar acá como iglesia sinodal, como diciendo, estamos juntos, queremos caminar juntos. Que la evangelización sea la responsabilidad de todos. Yo siempre digo de esta forma, hasta inclusive, si me equivoco le pido perdón, pero queremos una iglesia de los laicos, no queremos una iglesia clerical. Y eso tenemos que ayudar todos. Tal vez a nosotros los sacerdotes nos encanta seguir manteniendo una iglesia clerical, pero ustedes, queridos hermanos laicos, nos tienen que acompañar en esto fuertemente para que nuestra iglesia sea verdaderamente donde todos tenemos participación y que esta marcha sea todos juntos. Por eso, estos jóvenes seguramente mañana y pasado van a estar presentes acá para pedir a Dios por intermedio de nuestra Madre la Virgen de Itatí para que este sínodo sea verdaderamente un momento de cambio en nuestra iglesia. Y que no sea, hasta inclusive me puedo arriesgar un poquitito más, que no sea simplemente como el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II lastimosamente está casi mutilado porque se quedó en el tiempo. Nadie le dio la bolilla que se le tenía que dar y quedó en el tiempo. No crean que porque estamos haciendo otro sínodo en este momento o la iglesia está en sínodo de vuelta, es porque ya practicamos plenamente el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II estamos practicando ni 50% todavía. Por eso pedimos que este sínodo no sea solamente una experiencia, que no sea simplemente un momento de oración, que no sea simplemente un momento de meditar sobre la realidad de nuestra iglesia y después se termina escribiendo un hermoso libro y terminan todo ahí, sino que se tiene que vivir en el espíritu, en la iglesia, y se tiene que notar a la medida de que somos fieles a Jesucristo. Que así sea. Les invito a que se ponga de pie, así vamos a renovar, vamos a presentar nuestras intenciones. A cada oración respondemos, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, que tu Espíritu la sostenga para ser fiel a la misión que le confiaste, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra patria, que trabajemos en la búsqueda sincera de un mejor encuentro entre todos los que la habitamos, oremos. Escúchanos, Señor. Por quienes están experimentando situaciones difíciles,
para que puedan reconocer en medio del dolor la fuerza y el consuelo de tu espíritu, oremos. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes, siembra en ellos la esperanza que les permita mirar el horizonte según tu voluntad y fortalece en ellos el don de la fe, oremos. Escúchanos, Señor. Por los fieles difuntos, para que descansen en paz, en especial pedimos por los que se encuentran en el cinerario de esta iglesia, oremos. Escúchanos, Señor. Todas estas intenciones y las que tenemos en nuestros corazones, vamos a presentar por el mérito de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. La dimensión misionera de nuestro bautismo se traduce en testimonio de santidad que busca servir al prójimo. Compartimos ahora el momento de la colecta. Presentamos el pan y el vino. Al ofrecerlos, nos entregamos nosotros mismos como comunidad para que, guiados por el Espíritu, demos testimonio con alegría de lo que creemos y estamos llamados a ser. Hija del pueblo María, de un pueblo de vino y pan, eres morena y hermosa, como el sol brilla tu faz. Dios, al pasar por tu lado, toda la gracia te dio. Hija del pueblo María, madre del hermoso amor. Tiempo era de primavera, tiempo feliz para amar. Los ríos del paraíso vieron tu blanco mirar. Dios te vistió de oro y plata, reina de la creación. Hija del pueblo María, madre del hermoso amor. Te ha dado la flor del trigo y el fruto del olivar. De la tierra prometida, leche y miel te saciará. Ha colocado su sello dentro de tu corazón. Hija del pueblo María, madre del hermoso amor. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos estos sacrificios para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Padre Santo, los dones que te presentamos con alegría y concédenos que, imitando a la bienaventurada Virgen María, estemos atentos a la voz del Espíritu y en todos busquemos la alabanza de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos diste un admirable ejemplo de oración y unidad en la primera iglesia, cuando la Madre de Jesús oraba con los apóstoles. Ella, que esperó en oración la venida de Cristo, invoca al Paráclito prometido rezando incesantemente. Y ella, que al encarnarse la palabra, fue cubierta con la sombra del Espíritu Santo, es nuevamente colmada de gracia por el don divino, en el momento en que nacía tu nuevo pueblo. Por eso, la bienaventurada Virgen María, constante en la oración y fervorosa en la caridad, es figura de la Iglesia, que enriquecida con los dones del Espíritu,
aguarda esperanza la segunda venida de Cristo. Por él, alegres en tu presencia, los ángeles y arcángeles te adoran eternamente. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos Andrés y José Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, en su evocación Nuestra Señora de Itatí, su esposo San José, los apóstoles San Luis Orione, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a pedir una vez más por todos los jóvenes que van a peregrinar mañana y pasado, y pedimos también por nuestra patria, para que siempre haya paz, fraternidad, unidad y también justicia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Señor Jesús, junto a tu madre, la Virgen María, nos volvemos a encontrar como Iglesia Sinodal. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. La tierna madre de Itatí nos presenta a su Hijo Jesús, pan de vida, signo del amor de Dios hacia nosotros y exigencia de amor fraterno. Siguiendo el protocolo de salud en tiempo de pandemia, la comunión se dará únicamente en las manos, debiendo comulgar frente al sacerdote o ministro. Las personas que no van a recibir la comunión sacramental pueden sentarse. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Convéncenos que por tener un Padre Dios, somos hermanos. Su voluntad es que haya paz, justicia y paz van de la mano. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Enséñanos a perdonar para poder ser perdonados. Recuérdanos, porque tu amor quiso morir crucificado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Ayúdanos a comprender que la misión del bautizado es compartir con los demás su fe en Jesús resucitado. Queremos ser, Señor, servidores
testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Convéncenos que por tener un Padre Dios somos hermanos. Su voluntad es que haya paz, justicia y paz van de la mano. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Oremos. Señor, te pedimos que nos renueves interiormente con el don del Espíritu Santo, a quienes has alimentado con el único pan de salvación. Y concédenos, por intercesión de la bienaventurada Virgen María, trabajar por la concordia y la paz de los hermanos, por quienes Cristo, tu Hijo, se ofreció como víctima de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También aprovechamos la presencia de Noticia Itateña, también la Basílica, el Facebook de la Basílica, la prensa de la Basílica, para invitar a los jóvenes de Ramada Paso, por esa zona hay un grupo de jóvenes que se están preparando para ir a caminar desde Corrientes, capital, hasta Casa de la Virgen. Entonces, a las 6 tenemos la misa en la Capilla de San Antonio, y el envío de los jóvenes que van a caminar en estos días también para rezar por nosotros y rezar también por nuestro país. Vamos a juntar nuestras manos y le decimos a la tierna Madre de Itatí, tiernísima Madre de Dios y de los hombres, que bajo la evocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia por más de 4 siglos a todos los que te han implorado. No deseches ahora la súplica de este tu Hijo, que humildemente recurre a ti. Atiende mis necesidades, que tú mejor que yo las conoces. Y sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu divino Hijo Jesús. Un corazón puro, humilde y prudente, paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones y consuelo en la muerte, así sea. Tierna Madre de Itatí, ruega por nosotros. Le agradecemos a Karina, a Ubaldo y también a la familia Tonelotto, que están transmitiendo esta Santa Misa. A ellos le brindamos un fuerte aplauso. A la gente que siempre nos acompaña para la procesión, lo que animan, lo que guía la misa, a los monaguillos, a los ministros extraordinarios de la comunión, a todos, muchísimas gracias y le brindamos un fuerte aplauso también. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, así terminamos nuestra celebración. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una linda tarde en la casa de la Virgen. Igualmente, Padre. Virgen de la esperanza, en nuestra marcha danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad.
Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad.